Bueno, un ensamble orquestal que sea una primera instancia para que después pasen a la Sinfónica Universitaria. Bueno, ¿y qué hacemos? No tenemos instrumentos. Entonces dijimos, bueno, pidamos instrumentos. Contamos esta idea a Nelson y a Armin, que hoy nos sigue acompañando, y nos dijo, sí, tienen el apoyo. Estábamos con Rafael y Armin dijo, sí, tienen mi apoyo. Acá están los instrumentos con los que hoy los chicos están tocando, que se los prestamos durante el ciclo lectivo. Este es el semillero, tiene dos objetivos, ¿no? Prepararlos para el universitario, pero también acompañarlos desde la música, que es tan importante en las vidas de nosotros. Así que, gracias. Bueno, como verán, además de talento, lo que sobra acá es el sentimiento. Así que bienvenidos a esta familia de Luca. Vamos a continuar con el ensamble juvenil de vientos y percusión. A continuación, vamos a escuchar The Bad McPhee por Danny Effman con arreglos de Eric Wilson, y van a bailar alumnos del primero B de la profesora Leila y segundo. Después el tema de Los Increíbles de Michael Giacchino con arreglos de Jay Bocock. Van a bailar alumnos de cuarto año de la profesora Belén Celada. Y por último el tema de la película James Bond. Thank you.
hermoso que estamos disfrutando vos este concierto de cierre, el primer cuatrimestre. La verdad que emociona y mucho ver a nuestros estudiantes ya desplegando talento en cada lugarcito donde se presenta. Y la verdad que es un orgullo no solamente para Yupa, sino para toda la comunidad. Yo en nombre del Departamento de Música quiero saludar y quiero agradecer la presencia de autoridades, la presencia de todos los docentes, del plantel completo, del equipo técnico que nos acompaña hoy, personal de apoyo, maestranza, administración, todos los que hacen posible que tengamos estos espacios y disfrutemos del arte que producimos en Yupa. Verdaderamente es un gran honor cuando muchos de los proyectos que llegan al departamento podemos concretarlos, podemos cristalizarlos así como este. Yo les puedo asegurar que contamos con un plantel docente que permanentemente está con un espíritu propositivo, es increíble. Año a año quedan proyectos sin realizar, porque la verdad que el plantel no deja de repensarse, no deja de pensar en cómo enseñar con nuevas estrategias didácticas, con nuevas estrategias metodológicas, y la verdad que nos llena de mucho orgullo sabernos todos una comunidad en función del arte. No quiero olvidarme, agradecer a ustedes, a la familia, siempre que tengo la oportunidad, lo digo, son la parte esencial de que nuestros estudiantes estén acá hoy, de que puedan estudiar en una escuela de arte pública. Ustedes son el motor que nos acompañan todos los días, pese a vicisitudes económicas, sociales, de cualquier orden, ustedes están. El martes pasado hubo un acto de colación en nuestra universidad, donde se graduaron más de 50 estudiantes. Y yo reflexionando después, donde muchos de ellos, por supuesto, empezaron de la iniciación musical o del curso de formación. Y después reflexionaba con un amigo y decía qué increíble o qué dichoso que somos de pertenecer al mundo del arte, ¿no? Porque hay que estar más de 10 años estudiando una profesión, una carrera, que es el arte en general. Tiene que haber muchísima pasión, muchísimo amor, muchísima vocación para estudiar 15, 20 años. No debemos estudiar nunca, ¿no? Digo, este acto tan importante de recibirse, de recibir un título, de terminar una etapa, que significa mucho. Y todo lo que eso conlleva durante la etapa de estudiantes. Eso gracias a ustedes también, la familia que nos acompaña hasta que casi nos graduamos y después también, porque aparece la etapa del trabajo y empezar a vivir ya como profesionales. Y por eso también estamos muy convencidos, con más de 50 graduados y que vendrán muchos más, que el arte es un modo de vida, el arte es el espejo que refleja todos los días. Los grandes momentos de la historia han tenido como punta de lanza el arte en todas sus manifestaciones. No quiero olvidarme tampoco de agradecer ahora a la directora Verónica Osser, que nos acompaña acá también con todo su elenco de bailarines. Y también siempre estamos pensando en esta educación integral, transversal. Somos una universidad de arte, como ustedes ya saben, si bien son los trayectos, Yupa, en Yupa confluyen todas las artes, creo que es un privilegio contar con una institución pública donde se estudia únicamente arte. No hacemos arte solamente para emocionar, hacemos arte para que la razón cobre vida, para que la crítica, ese pensamiento crítico del cual se habla, el pensamiento paralelo, eso gracias al arte en general. La música, por supuesto, en mi caso y en el de todos nuestros colegas, es nuestra niña mimada, ¿no? Pero estamos realmente convencidos
que el arte mejora la vida de todos los que nos rodean. Un niño que estudia música, un niño que baila, un niño que pinta, todo alrededor es mejor. Así que yo quiero agradecer nuevamente a la familia, a todo el equipo, a todos los docentes, principalmente hoy también a ellos, que son los protagonistas, como casi siempre. Desearles mucho éxito y convocarlos a todos a que sigamos creyendo en la educación pública, sigamos creyendo en el arte, así que sigamos defendiendo todos los valores, todos los que encierra la educación artística. Muchas gracias.